Hola amigas, amigos, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a trabajar un hermoso ajustador para nuestros tapabocas o cubrebocas. Vamos a hacer este en el canal que tengo, en el canal secundario Nor Manualidades. Tengo estos diseños por si ustedes lo quieren trabajar. Vamos a hacer uno básico para que hagamos un tapabocas a crochet de animalitos. Vamos a hacer varios diseños, pero por ahora pues necesito que hagamos la base, que va a ser la que vamos a ajustar tras la oreja. Es muy molesto el elástico de los tapabocas, se está cayendo y cayendo de nuestra carita y lo estamos toque y toque, y es algo que no debemos de hacer. Entonces con este ajustador ni nos va a molestar la oreja, ni nos las va a jalar, ni se nos va a estar bajando. Lo van a hacer del tamaño que quieran, más angosto, más ancho, más largo, según el tamaño de nuestra cabecita. Puede ser chico, puede ser grande, solo ajustamos el tamaño del elástico. Por lo regular vienen, queda bastante, bastante hasta atrás de nuestra cabecita. Entonces pues el ajustador no hay que hacerlo tan grande. Les recomiendo más o menos un aproximado de 10, 15 cadenas máximo. Vamos a comenzar, les muestro los que vamos a tener allá en el canal Nor Manualidades y Más, este lindo osito. Vamos a trabajar conejitos y perritos. Tengo estas ranitas, súper bonitas, los ojos de estos que se mueven. Pero igual, si no quieren bordar, pueden dejarlo sin boquita o pueden con pintura desinflable, botoncitos del que tengan, ojitos de papel o de estos que se mueven. Está súper fácil, y esto con moñitos, con rositas, simplemente sin nada de eso. Es doble la orejita para que se haga como un cuenquito aquí. Me faltó las chapitas, pero pues ya sí lo dejé. Botoncitos del que tenga. Esta es una lana mucho más delgadita que esta hilaza para que no se vea un bordo tosco. Bueno, amigas, vamos a hacer este diseño. Yo voy a ocupar esta lana porque la vamos a hacer en este tono más o menos el cubrebocas que vamos a hacer tejido. Vamos a ir rápido, amigas. Espero que les guste y que se animen a hacerlo. Pruébenlo con diferentes materiales para que vean que son bien prácticos y de verdad que muy útiles. Vamos a usar el gancho pues de acuerdo a nuestra lanita. No quiero que sea muy, 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 muy flojito, tampoco tan apretado. Vamos a comenzar. Los botones, si ustedes tienen un botón blanquito de estos de acá, yo tengo unos de oferta que compré. Ya son muy viejitos, tengo de florecitas, pues según el diseño que ustedes vayan a trabajar. Y estos de madera. Estos a mí me encantan. Estos yo creo que son los que vamos a ocupar para este diseño que vamos a hacer en los siguientes videos. Vámonos rápido, amigas. Es importante que me chequen bien sobre los aumentos, porque en el canal Nor Manualidades tal vez me costó pasarles ese detallito del aumento. Siento que en algo las puedo confundir. Vamos a hacer una cadenita que no va a contar y vamos a iniciar, les digo, desde 10, 12, 15 hasta 16 máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desde ahí pueden hacer 10, 15, 16. No les recomiendo más que 15. Pero ustedes ya verán. Vamos a empezar a trabajar en esa última que hicimos, esa cadena. Pero ahorita nos vamos a ir solamente con un solo pilar aquí. ¿Cuántas vamos a poner en esta? Y en esta, en la primera y en la última, 5, 6 o 7. Depende cómo tejan, el gancho, su material. Que no se nos haga conchita esto, que se doble. Entonces, desde 5 hasta 7. Yo voy a subir, pongo mi uña ahí en la última, 3 cadenitas. Este pilar corresponde a esa cadenita. Si cuento, son 3 que subí, 4 que puse la uña y 5. En estas 5 voy a hacer mi primer pilar. Y voy a hacer un pilar en cada cadenita base. Si tengo 10, 10 pilares. Si tengo 11, 11, 12, 13, las que haya yo hecho de cadenas, son los pilares que vamos a tener al final. Este material es reciclado, pero es sedosito. Está como satinado. Es súper lindo. No sé si en la cámara se alcance a ver, creo que no. Es atinadito y está muy suavecito. Este me gustó para el diseño que vamos a trabajar. Vamos a hacer en el siguiente el cubrebocas o tapabocas. Lo básico va a ser para todos los diseños que hagamos esto que estamos ahora haciendo.
que es el ajustador de orejas, y luego hacemos el cubrebocas, y ese mismo cubrebocas nos va a servir para todos los diseños. Entonces, cada que hagamos un cubrebocas, ya estaremos listas con esta base y el cubrebocas. Ese lo haremos en el siguiente video. No se les olvide, porque estaremos luego empezando a hacer el diseño y ya empezados con las dos piezas. Y me pueden preguntar cómo se hace. Pues ya, en este y el siguiente video. Los ronquidos son de Dobby. Muy bien, amigas, ya vamos a llegar a la última cadena base. No quise interrumpir para que vean que no me brinqué ninguna. Ahí está mi último pilar. Los cuentan y deben de tener las mismas cadenitas que ustedes trabajaron. Ahora vamos a trabajar los aumentos. En esta de aquí y en esta de acá, donde ya tiene un pilar, ya hay un pilar, ahí serán nuestros aumentos. Este hilito lo vamos a recostar para acá, para que lo vayamos pisando. Vamos a entrar aquí, donde acabamos de poner este pilar, y vamos a poner 5 más. Y vamos a observar nuestro material, nuestra manera de tejer, si no se dobla, no se dobla mucho. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer el número 6. Si ven, está ajustadito, apretadito, como que me cuesta, pero es lo ideal. Ahí está. Ya tenemos todos nuestros aumentos. Esos que acabamos de hacer, los 6, los tenemos que tener ubicados para la vuelta que sigue. 6, porque aquí, en la vuelta que sigue, vamos a hacer 12 puntos. 2 en cada uno de esos 6. Ahora sí, el hilo todavía está listo para pisar. Y aquí arribita van a encontrarse unos hilitos. Estos hilitos aquí arriba, que son las cadenas que nosotros trabajamos. Pues vamos a poner un pilar en cada uno de ellos. No se preocupen si se abre un poquito, según su material y cómo tejan, van a notar que se abra. Se abre, pero vamos tejiendo y se va acomodando. Si su pieza se enconcha, como están viendo la mía, un poquito, no se preocupen, en la vuelta que sigue se va a corregir. Pero si ya se enconcha demasiadísimo, no va a funcionar. Uno en cada hilito de los que ven aquí. No se metan muy hasta dentro de cada pilar. Solo la hebrita, el hilito. Hoy me estoy llevando la hebrita. La abro. No hay que abrirla porque luego se va a ver mal. La sigo pisando todavía. Y ahorita que ya la termine, si me sobra, lo corto. Ya ven que luego quedan como unos pelitos ahí. Bueno, así me voy a ir hasta el último pilar. Aquí como que se me metió una pelucita de otra lana, color rosita. No sé si la ven. Un pequeño hilito. A ver si lo saco con la aguja, porque como que lo tejí. Y ahí se ve el tonito rosa. Muy bien. Ahí ya terminé de esconder mi hebra. Ya no está. Ah, no, sí está un cachito. Un cachito delgadito. Tomé una sola hebra. Me salgo para volver a retomar la cadena. Porque si se abre y así lo dejo. Así, miren. Se verá muy mal, miren. ¿Ya ven cómo se me abre? Es que esta lanita se abre. Es lanita. Se abre, miren, tiene muchos hilitos, tiene como 6, 7 hebritas o hilos. Es un material americano ese. No sé cómo se llame, pero era de una bufanda de Michael Kors, creo que se dice, chicas. Yo tenía los botones, de hecho creo que los tengo aquí. ¿Se los quité o no se los quité? Porque están tan bonitos los botones que yo dije que los iba a usar. Miren, aquí está. Michael Kors, ¿cómo se dice, chicas? Díganme. Y era una bufanda de ese material, bien bonita. De estos son 4 o 6 botones. Están bien chulos, son de metal. Y los guardé, y este era el material, y es americana la pieza. Y el hilo bien bonito. Y pues lo estoy reciclando, ya no usaba la bufanda, era una bufanda con bolsas. Ahora me arrepiento de haberla deshecho.
Aquí llegamos al último pilar y vamos a hacer el pilar. Ahí ya tenemos dos, el que está acá arriba y el que acabo de hacer, ¿ok? Y está en esa cadenita también. Llevamos dos, tres, cuatro, cinco, ay, ay, ay. Y vamos a hacer la número 6. Y para cerrar, vamos a la tercera cadenita. Aquí la cadenita de aquí se aprieta, se pierde ahí, como que dice uno, ¿y dónde quedó? Cerramos y ajustamos. Si este agujerito se abre mucho, con un gancho más chiquito, métanse un poquito más arriba para que ajuste, aunque sea en uno de los puntos, para que lo cierre. Bien, cuidado que aquí la cadenita, al hacer ese pilar, me quedó un poquito flojita. Cuando aflojamos esta manita de que estamos trabajando el hilo, hay que irlo ajustando. Va a quedar de diferente tamaño de acuerdo al material, porque está tejido igual. Bueno, este cuánto les hice. Sí, creo que está tejido igual. Chéquenlo en el otro canal. Ok. Este es diferente de grueso. Es una hilaza como de algodón. Esa. Es de omega. Ok, amigas. Cuando cerramos aquí, hicimos el pilar. Y este primero que está aquí es parte de esos 6 de los aumentos, porque estaba en esta cadenita. Quiere decir que quedamos entre este y el penúltimo. Entonces aquí tenemos que poner aumentos, porque vamos a usar aumentos. Esa fue la confusión en el video para mí del otro canal cuando hicimos esta. Entonces aquí vamos a poner 6 aumentos, 2 en cada espacio, y van a quedarnos 12 en este espacio. Entonces si quedamos aquí el cierre y el pilar ese que hicimos, el primerito, es parte de los 6, entonces aquí vamos a hacer solo un aumento para el cerrar. Ahí ponemos el siguiente para que queden 2 en ese espacio. Ahora voy a hacer pilares cortitos, quiere decir que son de 2 sacaditas. Ahí va uno. Al cerrar ahí voy a poner 2. Y en cada espacio de los que sigue, pilar chaparrito, cortito, puede ser punto bajo, para que este ajustador de orejitas no nos quede tan amplio, tan ancho. Incluso les digo, el que está ahí lo hice con esta vuelta omitida, nada más con esta. Hasta aquí ya puse los botones y listo. Aquí nos vamos con pilares de 2 sacaditas hasta llegar donde están los aumentos. Puede que si tejen muy apretado se les va a hacer confuso. ¿Y dónde está el primer aumento? ¿Dónde? ¿Dónde? Abran así tantito aquí y aquí está. Mire, ese es el primero. Está metido ahí, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, separan acá y este es el pilar. Entonces los huequitos que estén aquí es donde van a meter aumentos. Así nos vamos, pilares de 2 sacaditas. Tenía que hacerlo aquí, amigas. El otro canal es independiente a este y no puedo subir de allá acá lo mismo porque YouTube nos puede borrar el canal. Listo, ahora sí vamos con los aumentos. Si checan en espacio, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los que vamos a poner. 2 por espacio, este es el primero, ahí está el pilar abajo, este es mi primer espacio, pilar de 2 sacaditas, ahí mismo, otro. Y ahí ya tenemos el aumento, 2. Contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están nuestros aumentos. Ya la pieza quedó perfecta, no se me dobla, no la tengo que yo forzar, ni mucho menos. Quedó lista. Ahora nos vamos todo en pilares de 2 sacaditas hasta llegar de nuevo donde están los aumentos.
ustedes se van tejiendo. Si ven, no les empecé a decir cuenten pilares o van tantos o van esto, no, nos vamos así. Se puede hacer, pero nosotros nos vamos así porque es realmente fácil que lleguen aquí y busquen sus aumentos. Este no es el aumento, aquí está clavadito el hoyito y están los 3 y 3, 6 pilares. Acuérdense que empezando ya pusimos el primer pilar de dos sacaditas cuando subimos con dos cadenas. Vamos a sacar material porque si no, no nos deja. La bolita nos estorba. Si ven aquí, ya puse el último pilar. Ustedes separan un poquito. No, nos falta este. Aquí. Listo. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a ir el número, el aumento, el 6, para que sean 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, sí, este es parte de eso, chicas. Este sí. Ya decía yo. Ok. Déjenme ver. Vamos a contar. Ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos queda el espacio donde ya hay uno, que son las dos cadenitas con las que subimos, ¿ven? Ahí está, este. Aquí vamos a poner el completo para el 11. Y el 12 sería este. Métanlo bien con cuidadito porque si se va muy abajo va a abrir un hoyo. Es bien metidito ahí, miren. Ya que está ahí, este es el 12. Y aquí vamos a cerrar aquí. Puede que en la segunda cadenita o aquí. Se desliza y ya quedó terminada nuestra pieza. Ahora vamos a cortar y a esconder el hilito. Bien bonito que nos quede bien escondidito. Vamos a dejar un pedacito pequeño y ahora aquí no voy a hacer cadena ni nada. Ya se me zafó. Vamos a cerrar con deslizado. Este brita por el mismo espacio, yo lo paso para atrás y lo voy a perder con un gancho un poco más chiquito. Este, cuidado porque cuando es de hebras, así como mi hilo, que se abren hebritas, luego se revienta y es un hilachero. Miren, ya ahí saqué una hebrita. ¿Ven? Por aquí saqué una hebrita. Lo voy a bajar aquí, por donde están los pilares cortitos que hicimos. Y ahí voy a ir disimulando lo más que pueda para no tener que hacer nudo ni nada. Por aquí. Aquí me cercioro que aquí no se frunza esta orillita de aquí. Esta. Si no tienen hilo del mismo color, yo utilizo de las hebras una o dos, las que me sirvan para hacer la costura, y siempre saco una de aquí cuando tengo mi lana muy gordita. Esta también nos puede servir después para costura. Y lo meto en una agujita de estas que no tienen punta. Y ahora la decisión, pues dependiendo si van a hacer las figuritas, si no van a hacer nada, van a usar su tapaboca tradicional, pues el botón que ustedes quieran. Si van a hacer algún diseño, lo que quieran, lo mismo. Estas se ven súper bonitos. Estos me gustan. Y hay de muchísimos colores. Están bien bonitas. Las vamos a poner aquí así. Vean qué bonitos se van a ver estas rositas. Pero bueno, yo les digo si les gustan. También estas se ven muy bonitas. Este básico. De esto compramos mucho cuando las ofertas de Parisina. Este viene sellado. Yo compré apenas, creo que fue ayer, antier, no sé qué, fui a Parisines. Ay, no, no vuelvo a ir. Está bien fea la cola, muy tardada. Si antes te tardabas, ahora ni sueñen. Miren estos qué bonitos. Estos creo que costaban en la oferta 90 centavos y había de muchos tamaños. Ahora solo quedan así y unos muy negros, feos. Ese también me gusta. El botón no debe ser tan chiquito, pero sí depende del elástico de su cubrebocas. Hay un
elástico o de los que ya vienen comprados, que viene como mi dedito de gordo, la banda o el elástico para las orejas, pues cuiden. Solamente ya les enseñé allá en el otro canal hacer como un ojal de esa tira que trae el tapabocas tradicional. Puede ser aquí donde están los aumentos o pueden ser más en la orillita. Cuiden bien dónde lo van a poner. El nudo, para que no se vea en la parte de atrás, voy a fijar esto aquí bien. Es en donde comienza esta vuelta donde lo voy a poner. En esta entra la aguja sin punta, es aguja como capotera, creo le llaman. Capotera. Y con esta, ay, yo me acuerdo cuando éramos chamacas, que estábamos en la secundaria, uno tenía un par de zapatos solo para la escuela, uno. Y no podíamos tener el privilegio de ponérnoslos en la tarde. Chanclas o descalza. Yo amaba andar descalza. Por eso era costumbre mucho andar descalza y mi esposo se pone fúrico. Pero me gusta andar descalza en la casa. Porque siempre estaba descalza. O sea, y estas agujas capoteras, cuando se nos rompían nuestros tenisitos, zapatitos corrientes, compraba mamá. No había para más. Entonces, las cosíamos con estas agujas en nuestros zapatitos. Y mira ahora, que los hijos tienen como 100 pares de zapatos. Y entre nunca se cansan, más y más quieren. Pilita, cuando estaba más chamaca, ella se compraba, trabajaba y se los compraba. Uno le daba, pero no para tanto. Y hoy día, ¿cómo tienen zapatos los hijos? Y yo me acuerdo, un par, amigas, un par para la escuela. Qué privilegio que tú te los pusieras antes, ¿no? Si ibas a una fiesta, bueno, yo creo. No recuerdo, no éramos de andar en fiestas, pero yo creo que sí. Pero era un par de zapatos. Tener dos, no, ya cuando ibas a comprar, yo, no sé si ya se lo dije a mi mamá, compraba puro tenis pana, de esos que son eternos, y como me tardaban tanto, creo que se llamaban pana, para que no se me demoraran más, yo ya quería estrenar, los rompía con una navajita, porque solamente rotos te compraba. Si no sabía, mi mamá ya sabe, me dan unos jalones de oreja. Los rompíamos con la navajita ya para estrenar. Eran eternos, había demoraban con un año sus zapatos. ¡Listo! Ya nos quedó, mire. Y ya se lo ponen atrás en su cabecita. Y ponen su tapabocas. No tengo el tapabocas aquí, amigas, porque están colgados allá abajo. Allá abajo. Así. Ustedes se ponen acá el elástico y aquí. ¿Ok? El elástico, así se viene el elástico y aquí se traba. No debe de estar tan grande como se le ve en la muñequita, amigas, ¿eh? Atrás de nuestra cabecita no se ve tan grande. A pesar que esta muñeca está súper grande. ¡Ay, ya se cayó! Me asustó esta monita. Si quieren en ropita para esta mini cabbage patch, que era de Pilita, está en el otro canal. Véanla para que vistan así a sus monitas. Esta era de Pili cuando era bebé, cuando estaba chiquita. Bueno, amigas, va a ser todo. Nos vamos a ver en el siguiente video donde vamos a hacer el cubrebocas que va a juego con este. Y ya les digo, si van a querer hacer muchos de animalitos, ya van casi a entrar los niños a la escuela. Aquí hay otros diseños de esta cuestión de ajustador de orejitas. Búsquenlo en el otro canal. Espero no haber problemas de que se los muestre acá, pero ya YouTube luego se pone especial. Nos vemos en otro video. Compartan, por favor, para que más amigas tengan la oportunidad de hacerlo si es que les gusta. Nos vemos, cuídense mucho y bye. Besos. Dedito arriba si les ha gustado, amigas. Please. Ay, Dobby tiene pesadillas.